el trabajo solidario crea un vínculo entre las personas. Y eso es realmente extraordinario. En Paco Jiménez, diaca de la parròquia de Montcarmel, és el coordinador d'un grup de 40 voluntaris que col·laboren en la recollida i el repartiment d'aliments entre les famílies del barri que ho necessiten. Ellos se sienten realizados y los ve felices como presentan ellos su voluntad, su libertad para el bien de las personas que tienen necesidad. Treballen en contacte amb serveis socials i reparteixen menjar per a unes 300 persones. Lo hago gustosamente, lo hago pues porque hay veo familias que digamos necesitan unos alimentos y me siento satisfecho. D'alguna forma forma part de la meva vida, no? Sempre he fet una cosa o una altra de voluntària, no? Aquí o amb joves o amb nens o amb gent gran. Veo muchas necesidades en el barrio. Entonces es un barrio mucho solidario que todo el mundo colabora cuando hay recogida y en eso nos servimos nosotros para dar a los demás. Fa més de 40 anys que aquest grup de voluntaris està al servei del Carmel i enguany ha rebut el Premi d'Horta Guinardó. Es reconocer una labor de 40 y tantos años, pero es más importante aún que esto, el camino andado. Del conocer a personas, de compartir con personas, de acompañar en los momentos de alegría y de sufrimiento.